Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa y ya les anticipo, hoy no estoy abrigada por casualidad. Hoy voy a tener el gusto de poder charlar con una gran emprendedora. Ella nos va a contar su historia, nos va a contar cuáles son las dificultades que ella misma tuvo que superar para poder cumplir sus sueños. Así que hoy les digo, no se pierdan esta nota porque hoy vamos a conocer un poco más en profundidad a Alicia Pintos. Estoy luciendo una Alicia Pintos, así que estoy feliz. ¿Qué vamos a tener? Hoy una feria muy importante donde se da la posibilidad de adquirir herramientas para formar currículum, para poder tener lo necesario para enfrentar la vida laboral. Una feria que se realizó en el Club Juventus y que nosotros vamos a compartir con todos ustedes. ¿Se quedan con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera, con actualidad. Estamos muy contentos porque este era un gran anhelo. En el galpón que teníamos el funcionamiento era muy malo, el ingreso era inadecuado, había muchas quejas de los transportistas, y acá, bueno, este trabajo en conjunto con nuestro equipo del municipio, de bromatología, de higiene urbana, más la gente de ACOR, se pudo llegar a este lugar y, bueno, se funcionalizó un lugar que va a ser muy importante para y muy cómodo, sobre todo para los transportistas, en algo que es vital, que es el control de todos los alimentos, todas las cosas que ingresan a la ciudad. O sea que esto tiene que ver con la salud, con la sanidad, con la no contaminación y, bueno, es muy importante. Estamos acá porque es muy importante. No, son cosas de fondo que hacen al funcionamiento y a los cuidados verdaderos de una ciudad y que es la protección de la salud de los vecinos. Esto genera amigabilidad con el transporte y genera un acercamiento con los vecinos porque los estamos cuidando. Como médico, saber que hay muchos procesos que son invisibles, que no tienen, diríamos, valor electoral, pero sí tienen un valor profundo en las condiciones que el municipio debe brindarle a la ciudadanía. Entonces, eso me pone muy contento. José Ramírez, y en la área de bromatología. Aquí en el centro de control bromatológico, donde ingresan los transportes, antes de bajar el producto en las góndolas de los mercados, los supermercados y en las carnicerías. En este galpón se controla todo lo que sea la inocuidad del alimento, se controla que esté en condiciones para apto el consumo humano, tanto como la temperatura, la condición higiénica que viene el transporte, y todo eso se tiene en cuenta, y lo que se ha derivado de lácteos se le controla la fecha de vencimiento. Y en este galpón está más condicionado de acuerdo para el trabajo que se realiza. En el otro galpón, la verdad, está bastante deteriorado. En principio, cuando se arrancó, estaba bien, pero después se fue deteriorando todo, la estructura, el camino, y entonces ya no se podía trabajar bien porque los transportistas mismos protestaban para ingresar a ese centro de control. El horario que tenemos acá es de lunes a sábados, de las 5 de la mañana hasta las 19 horas. Ahora estamos muy agradecidos con la inauguración esta porque allá en el otro lugar donde estábamos no estábamos en condiciones para nosotros el personal, tanto como para los transportistas que entraban y rompían sus camiones en el ingreso. Teníamos dificultades en los días de lluvias y ahora con esto estamos bien. En las condiciones y de inicio que estábamos anteriormente a lo que estamos ahora, ha mejorado en calidad, también lo que sea el tema de el personal también está conforme, está de acuerdo en muchas ocasiones, muchas funciones. Acá lo que se controla en sí, que vienen los transportes de todas las provincias y de todo el país, también así como de la ciudad de Corrientes, que es el ingreso en lo que sea toda la línea en general de carnicerías y supermercados. O sea, acá tenemos medidas de seguridad, como decir que tenemos matafuegos, también tenemos así como las mangueras de emergencia, también contamos con el techo que es aislante y también las oficinas acondicionadas para el lugar. La mejora es grande en el sentido del cambio.
también lo que sea la parte de las oficinas, lo que sea sanitarios, y en sí el galpón en sí está bien adecuado para el trabajo que nosotros realizamos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-777-7363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios.
79 millones de kilómetros recorridos al año. 1000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Feria del Futuro, una oportunidad para, como emprendedor, poder tener herramientas para poder acercarnos a la vida laboral de una manera mucho más efectiva. ¿De qué se trató? Te lo cuento en esta nota. Esto es lo que va a desarrollar el país, esto es por lo cual estamos luchando tanto, así que nuestro eje de las oportunidades para la ciudad que tanto necesitamos, darle un valor agregado a la ciudad de Corrientes, darle oportunidades a los jóvenes y generar posibilidades de desarrollo económico, va de la línea con todo esto, así que estamos muy felices de estar con el vicegobernador, de acompañar a Premoli que vino de Nación y que ellos ya nos están contando su experiencia que están haciendo en todo el país y hasta la última convocatoria ya habían trabajado con más de 110 mil jóvenes, hay que sumarle los de Corrientes, así que es una cifra que va creciendo y que realmente nos llena de esperanza en este país nuestro que queremos diferente, serio y trabajador. Bueno, la segunda de este año que hacemos la feria, la verdad que con muchísimo entusiasmo, ya estuvimos recorriendo recién con el intendente, el vicegobernador y con nuestro equipo también, de tanto del Ministerio de Producción y Trabajo como de la INJUVE, charlando con jóvenes, charlando con los expositores que vinieron a la feria. La verdad que para nosotros es una alegría estar acá en Corrientes haciendo esto, que tiene que ver con acercarnos a los jóvenes, que tiene que ver con hacerlos vivir una experiencia. Recién lo charlábamos también y decíamos que lo importante de esto es que puedan venir los jóvenes de Corrientes a sentir esta experiencia que es el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Muchos jóvenes que están haciendo sus primeros llegada al mundo del trabajo o que todavía no han tenido oportunidades o que han tenido oportunidades pero que de repente están buscando nuevos horizontes hacia su futuro y quieren empezar a ver cómo va a ser el mundo del trabajo. De alguna manera eso es lo que buscamos hoy, que todos ellos puedan integrarse en esto, que todos ellos puedan sentir que están, que son parte de algo, que son parte de un sistema que realmente es el que los va a hacer trabajar el día de mañana, el que les va a dar las oportunidades de autoempleo o trabajar en alguna empresa. Entonces, todo esto que están haciendo, desde ayudarlos a confeccionar su currículum, poder ver tener entrevistas y simulación de entrevistas de trabajo, poder contactarse con empresas reales, tomar cursos de capacitación, como podemos ver en las salas que están acá, todo eso los va acercando a ellos con eso. Y otra cosa que hablábamos recién como muy importante es qué seguimiento les vamos a dar a esto, porque esto tiene que ser un puntapié, un acercamiento para después trabajar con ellos en adelante. Y eso es lo que estamos haciendo todos en conjunto, tanto el municipio, con la provincia, como la nación. Vamos a trabajar con ellos el día después de la feria, que es acompañarlos, darles oportunidades de capacitación, darles oportunidades de inserción laboral en las empresas de Corrientes. Y que la verdad que vemos que hay muchísimo entusiasmo, tenemos una muy buena convocatoria, muchos jóvenes que se han preacreditado, así que calculamos que va a ser un éxito estos dos días, tanto el jueves como el viernes se va a llenar de jóvenes que nos van a venir a traer todo ese entusiasmo que ellos tienen y esas ganas realmente de progreso que tienen, que hace que la Argentina sea lo que es y lo que tiene que ser. En primer lugar, agradecer a Nación esta oportunidad que nos da a nosotros para poder ser sede. Hablábamos con el intendente, con Fernando también. Es en un momento particular que estamos viviendo, estamos en el mes de la ciudad y por supuesto esto también se articula con las distintas acciones que venimos llevando adelante. Pero fundamentalmente está orientado a los jóvenes, son ellos los destinatarios directos de esto y por supuesto hay que aprovechar estas oportunidades que tenemos y trabajar en forma conjunta, nación, provincia, municipio, como lo venimos haciendo. Me gustó porque aprendí varias cosas y recién me anoté en Mostaza a ver si consigo trabajo. Tengo 17, estoy por cumplir 18 y este es mi último año. Quiero estudiar kinesiología y kinesiología o medicina. Primero andaba mirando porque no sabía bien a dónde ir y después fui al simulador del avión y ahí me enseñó y me dijo que anduve bien, que le pude pilotear al avión y nada, estaba por entrar a la sala 1 pero se llenó y te da una iniciativa si por ejemplo no sabes nada, ellos te instruyen un poco para ir sabiendo de qué se trata. Y me parece que está bien, tengo varios compañeros que quieren entrar a la fuerza y se fueron a hablar con los gendarmes y les sirvió mucho porque había cosas que no sabían y ahora saben. Y nos dieron una charla de cómo hacer un currículum y hoy vine y eso era en la sala 1 a las 12 y yo quería entrar pero se pasó de largo y se llenó, no pude entrar pero enseguida va a haber otra charla y ahí capaz que ingrese.
participé de un simulacro, de una entrevista, y te enseñan a usar tus manos, con los gestos, cómo moverte y cómo saludar, todo eso. Me entré a la feria a través de la invitación de ciertos amigos, parientes y medios de comunicación. Y primero estaba en duda si venía o no venía, y después dije, bueno, era una oportunidad que el señor de arriba nos está dando para poder insertar nuestro currículum vitae, digamos. Pude recorrer los distintos stands de las diferentes consultoras, de organismos públicos del Estado, y también de parte de supermercado y parte de escollerías, digamos. Y también la parte donde están las distintas charlas que se van a dar sobre distintos temas. Y la iniciativa está buena y se debería hacer más seguido, porque justamente hay cada vez más jóvenes, digamos, de distintas franjas, de a partir de 18 años hasta los 40 años, que quieren trabajar, y hoy día les cuesta mucho poder trabajar, ya que hay cuesta poder insertarse en el mercado laboral, y qué mejor tener esta oportunidad para que puedan reinsertarse. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable.
Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Revalorizar y poner en valor y poner en visibilidad el trabajo y los conocimientos artesanales. Ustedes no se imaginan el enorme potencial y la gran cantidad de emprendedores con saberes que son maravillosos y que hoy nos representan de una manera tan buena. Ella es una mujer, a mí me gusta identificarla como una gran emprendedora, artesana como pocas, ama lo que hace y hace prendas que son únicas, que son realmente objetos de diseño y que son obras de arte. Esto que yo tengo puesto hoy es bien abrigado, es de lana cruda y está hecho por sus propias manos en un telar. Se la voy a presentar, estoy hablando de la señora Alicia Pintos. Hola Ali, ¿cómo estás? Hola Miriam, gracias por la invitación. Para mí es un placer y te debía esta charla, me debía esta oportunidad de conocerte un poco más y de contarle a la gente todo lo que significa ser emprendedor y vivir y amar lo que uno hace, ¿no? Eso es muy importante, palabras mágicas y claves, vivir y amar de lo que uno hace. No todos tenemos esa oportunidad, esa gran satisfacción de vivir de lo que amamos. Son muy pocas personas que podemos decir eso. Y tengo esa gran satisfacción porque lo conseguí a través de un proceso largo. O sea, es un proceso, no fue de un día para otro. No es nada mágico. No es nada mágico, eso es mentira. La magia existe, pero nosotros somos los que tenemos que hacer que esa magia funcione. Me encantó. Sí, de lo contrario, nada de lo que hacemos los emprendedores correntinos o emprendedores de donde seamos. Es importante que creamos en nosotros, creer en nosotros mismos y los potenciales que tenemos. Exacto. Y hay veces que nos cansamos del día a día y a veces que hay gente que no nos valora. Pero a veces eso ni siquiera nos importa, seguimos adelante. Porque como yo te digo, yo comencé en el 2008 con un sueño. Un sueño tan simple como cualquier otro sueño, hacer escarpines para Yamila. Así era, arranqué porque hasta el tren de mi vida yo tendría que haber sido una profesional, una odontóloga, una flamante profesora de matemáticas, ya directora quizá de algún establecimiento, pero las circunstancias de la vida en todo momento me decían que no era mi camino. Yo amo la odontología, el por qué no sé, pero me encanta. Tengo un título secundario de técnica en computación, sí. Después seguí odontología, o sea, nada que ver con lo que es el emprendimiento. Pero la vida me fue llevando por caminos diferentes y fui siguiendo. He tomado decisiones a lo largo de mi vida. Esas decisiones me han costado lágrimas, me han fortalecido como mujer, como persona.
y me rodeo siempre de gente positiva. Eso es fantástico, es una de, sí, de las bases. Exactamente, rodearse de gente positiva que tenga los mismos objetivos que vos y que sepan que todo se puede. Es difícil, pero no imposible. Ali, ¿y cómo te vinculaste? Me decías que tu sueño comenzó con poder tejer escarpines. Para Yamila. Para Yamila. ¿Quién es Yamila? Yamila es mi niña. Mi niña tiene 11 años. Mi vida. O sea que es el momento, el tiempo que yo estoy en el emprendedurismo, que es hace 11 años. Porque, como te digo, estaba estudiando profesora de matemáticas. Sí. Ella se enfermó de neumonía. Entonces los médicos me decían que tenía que cuidarla. Muy bien, porque no la internaban. O sea, sí, cada 4 horas con su medicación. Dejé de estudiar profesora de matemáticas y me dediqué a cuidarla a ella. Bien. Entonces tenía que hacer algo productivo. Entonces quería hacer escarpines para Yamila. Me fui, me inscribí en el jardín botánico que enseñaban oficios. Sí. Entre esos oficios estaba tejido, que era durante un año los días jueves. Sí. Entonces, los 3 meses estudiaba crochet, los segundos tres meses bastidor y el tercer mes, los últimos 3 meses recién escarpines. O sea que tenía que pasar, tenía que pasar por todo sí, el proceso, digamos. O sea, sí o sí pasar. O sea, ¿viste lo que es la, lo que no, la vida? Es la vida. El último, ni siquiera fue el primero que quizás aprendí, ya me iba, pero, no, pero el último fue aprender escarpines. Cuando llegué a la etapa de bastidores, estos son mis primeros bastidores. Los 3 que yo compré, en el 2008 los tengo. Este compré primero, ¿por qué? Porque es chiquito y según las matemáticas lo más es rápido. Nada que ver, es mentira. Sí, nada que ver. No, o sea, bueno, con esto comienzo. Claro, más chiquito, más rápido, qué sé yo. Nada que ver. Entonces me costó muchísimo aprender acá. Muchísimo, sí, me costó. Tenía unos nervios impresionantes, me dolía el cuello, todo. Llegaba con una contractura en mi casa impresionante, practicaba en casa, no me salía. Y después, en el de 15x15, yo tardaba 1 hora en hacer ese cuadradito. 1 hora tardaba, porque me costaba mucho. Pero yo decía, estas palabras que yo decía, esta porquería no me va a ganar. Yo decía, esta lo odiabas al principio. Sí, lo odiaba. Yo voy a ser sincera, muchas veces me dijeron, no digas eso, Alicia, pero es la verdad. Bueno, pero es la está verdad. Muy bueno que lo puedas, sí, contar, porque es la frustración que siente, claro, mucha gente, sí, cuando comienza con un nuevo saber, cuando comienza, claro, con una nueva competencia. Y fue un desafío. Yo decía, no puede ser que yo estudié profesora de matemática, odontóloga, tenga en computación, le vence a esos clavitos. O sea, toda esa relación hacía yo. Yo decía, esta porquería no me va a ganar. No me va a ganar. Y bien, aprendí, entonces fue práctica. Hasta hoy en día, ahora tardo 5 minutos en hacer este. La práctica es el maestro. Exactamente. No en vano es ese, sí, dicho. He hecho, y es más, yo me acuerdo que solamente era 1 año esas clases ahí de bastidores. Sí. Entonces yo hablo con la profesora, le digo, profesora, ¿qué le parece si yo le pago a usted las clases y me enseña a mí a hacer indumentaria? O sea, a mí que me enseña a hacer indumentaria. Ya, o sea, ahí se, sí, te despertó. Claro, yo le digo, como ya aprendí, necesitaba un siguiente paso. Yo hablé con ella, entonces me iba a las clases, supuestamente iba a un segundo año yo, que era yo sola la alumna, porque yo inventé ese segundo año, por así decirlo. Para continuar, sí, para tener continuar la oportunidad de continuar. Claro, entonces como ya tenía los conocimientos, las revistas, las prácticas, necesitaba que alguien me guíe. ¿Y quién es mejor que mi profesora? Qué maravilla. Entonces ella, con las revistas que teníamos, aprendí a hacer ponchos. El primer poncho que lo hice fue a Yamila, para su cumpleaños, cuando cumplió 1 añito. Sí. Se lo hice a ella un poncho, de hecho, sea de paso, no se quiso poner, porque parecía un... O sea, todo en contra. No se quería poner, me acuerdo que trabajé tanto para ese poncho porque y era después para no se quiso poner. No se quiso poner, nunca se puso porque era una bebé. Y fue como embolsarle a un bebé y, claro, y era no, así. No. Y enojada yo lo vendí. Pero ahí te dio también. Claro, me dio. Claro, entonces fui así haciendo los ponchos. Por supuesto, los ponchos, también errores que fui cometiendo después que fui aprendiendo. La primera capacitación de emprendedurismo lo tuve en el 2010. Vos sos una de las primeras que, sí, se inscribió. La primera capacitación de lo que es el emprendedurismo fue en el Jardín Botánico también en el 2010. Y ahí entendí el por qué yo vendía rápido mis ponchos. No tenía en cuenta muchos elementos, muchos factores que los emprendedores tenemos. ¿Por qué un producto sale 3.000 y no 200? ¿Por qué un producto sale 5.000 y no 1.000? ¿Por qué un producto tal cosa? Poder ponerle el valor y el precio. Exactamente. Al producto. Son cosas muy distintas, valor y precio. Son cosas muy diferentes. Porque yo aprendí que Alicia Pinto no vende un poncho. Alicia Pinto no vende una ruana, una túnica. Vende una historia. Porque cada producto, cada indumentaria, cada poncho tiene una historia. Exacto. Y la historia del momento
de la oveja que está en el campo. De ahí parte la historia de los productos de Alicia Pintos. Alicia Pintos es una marca registrada que se está imponiendo, que se está posicionando en el mercado. ¿Por qué? Porque no vende simples ponchos, vende una historia. ¡Qué lindo! Sí. Pero fíjate todo lo que tuviste que transitar. Exacto. Y todo lo que tuviste que vivir para llegar a este desarrollo. Así es. Hoy con botones, con tu logo, con tu marca. Exactamente. Es muy importante porque es una marca registrada. Amo mi marca y esa marca ni siquiera hizo un proceso de creación. Fue un proceso de desesperación. O sea que Alicia Pintos nace por circunstancias de la vida. Es increíble porque tenía cómo, que ser, porque sí, o sea, hay algo dentro mío que nace. Es ni siquiera para salir, para hacer una marca, vos sabés que hay un proceso, sí. Todo, para que todo tiene que ver con todo. Es más, Alicia Pintos nació por, me invitaron al Viste Corriente, o sea, no es que me invitaron, yo he visto en el Facebook que invitaban a diseñadores a participar al Viste Corrientes en el 2013. Sí. Entonces, ¿qué hago yo con mis dos bolsas? Una bolsa de bastidores y una bolsa de ponchos, me voy al Ministerio de Trabajo. Así, 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 me lanzo yo. Yo creo que yo ya hacía las conducciones ahí. Sí, sí, sí. Es que me voy con mis dos bolsas y le digo a la secretaria que en este momento, ¿es aquí la convocatoria de la Viste Corriente? Sí, así. Estaba Laura Vizky. Exactamente, ella estaba. Me voy con mis dos bolsas y le muestro lo que hago, estos bastidores y los ponchos. La secretaria me dice, mira, no está la curaduría hacer, así que ella le mostré todos los productos. ¿Tenés marca? Me dice, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, yo pienso, ¿qué es eso? Claro. Sí, porque es así la historia. Y yo miraba para, me acordaba de las películas que miraban para todos lados, ¿viste? A ver si hay algo que le identifique, algo para decir la marca. ¿Tenés marca? Sí, Alicia Pintos. Se me ocurrió al instante ahí nomás. Sí. ¿Me da el concepto de la marca? Concepto de la marca. ¿De qué me estás hablando? Sí, ¿de qué me estás hablando? Y yo, ¿qué es eso? Porque así le decía, ¿qué es eso? Lo que te motiva la marca, explicarme lo que haces. Y comencé a hacer lo que podía. No tenía nada, o sea, tenía ponchos y bastidores. Entonces me dice, bueno, ¿tenés facturero? Sí, tengo facturero. Muy bien ahí, sí, muy bien. Eso ahí. Fue el enganche, tengo facturero, soy monotributista. O sea, que eso fue, bueno, está bien, perfecto. Me dice, bueno, cuando venga la secretaria, la que tiene que hacer la selección, te vamos a avisar si quedas o no. Bueno, me voy, regreso a hacer unas compras, me llaman ese mismo día. Me dicen, Alicia, ¿sabes que el viernes tenés que traer tus ponchos? Porque el sábado va a estar en el desfile. Me quería morir. Yo estaba en el local de lana para comprar. Yo salía y entraba, quería contarle a medio mundo la felicidad. Le llamaba a mi esposo, llamaba a un amigo para contarle que para mí era lo grande, o sea, estar en una pasarela era lo máximo para mí. Quería contarle a medio mundo. Yo me acuerdo que salía y entraba al local y todo me miraba, pero estaba feliz. Feliz de haber sido seleccionada. ¿Tenés 12 ponchos? Me decía, sí, no tenía 12 ponchos, tenía 7 ponchos. Pero nomás. Te pusiste después, a hacer los 12. No sé cómo hice, porque tenía que tener para el desfile y después para llevar al local del Viste Corrientes. Sí. Y recuerdo que cuando me fui, bueno, venía el viernes a las 3 horas todos tus ponchos, déjalo acá, que nosotros nos encargamos los demás. El sábado presentaste a 19 horas en Casa de Gobierno. Entonces me fui el sábado, hice todo lo que me dijeron, llevé los ponchos todos. Me fui el sábado a Casa de Gobierno, me voy vestida y cuando entro la veo a las chicas con los ponchos y la emoción fue enorme. Cuando las veo digo yo, Dios mío, chica, digo, no puede ser. Digo yo, qué hermosas que están, le digo yo, qué hermosas que están. Sí, señora, sí, estos ponchos, sí. ¿Y usted quién es? Soy la diseñadora de eso. Le digo, qué hermosa. Y ahí me felicitaron, señora, yo estaba ahí, miraba, o sea, comencé el mundo las pasarelas, como quien dice. Ay, y fue lo máximo. Y me acuerdo que ese día... Me emociono. Sí, y te digo que me trasladas la emoción a mí porque yo me imagino en este momento la cantidad de gente que está del otro lado y se emociona con tu historia y a su vez se ve reflejada. Porque vos podés ser motor y motivador para que mucha gente se anime a soñar, se anime a llevar adelante esto que parece tan difícil, pero ¿qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que te motiva? Y que hoy es tu medio de vida. Sí. A mí me emociona. Es emocionante porque yo recuerdo que le invité a todo el mundo. Y yo recuerdo, las luces en cantina, vos sabés que cuando vas a la pasarela no ves a nadie, no se ve nada. Yo sé que estaban de este lado, estaba mi esposo con mis hijos, y de este lado estaban mis amigas, Silvia Ferreira, que siempre me acompañó. Yo recuerdo que saludaba de este lado y de este lado.
las saludaba a las dos porque yo sabía que me estaban acompañando. Y es lo más hermoso que tu familia a veces que dice, estás loca, te acompaña igual. Sí, porque mi familia me sale a Alicia, o sea, y me acompañan igual. O sea, saben que yo soy, soy rebelde en algunas cosas. Cuando me empecino en algo, es, tengo que conseguirlo, y si no, veo las posibilidades. Y si no se puede, lo dejo. O sea, ese me empecino en muchas cosas porque sé que hay herramientas, sí. Puedo conseguirlos, y si no lo consigo, pregunto, golpeo puerta, no tengo. Pero de algún lado sale. Sí, de algún lado sale, sí. Qué divino. O sea, a veces yo entendí que a esta altura de mi vida no hace falta tener dinero para conseguir cosas. No, no hace falta. Y cuando vos estás en tu misión, sí. y encontraste eso que realmente condice con lo que vos sentís en el corazón que tenés que hacer, sí. Es mágico porque Dios obra, te abre las puertas, sí. Y de golpe vos no sabés cómo llegaste, claro. Acá, pero estás ahí. Sí, me pregunta, ¿cómo hacía Alicia? Y yo, no sé, le digo, sinceramente no sé. Fíjate en Ciudad Diseño. Cumplíamos 2 años en Ciudad Diseño. Y yo digo, no puede pasar 2 años así como un día más. Tenemos que hacer que nos recuerden que el día en Ciudad Diseño pasó esto, un desfile, qué sé yo. Lo hicimos ese desfile a pulmón, con 3 emprendedores, porque yo tenía los contactos. Primero me aseguré que Susie de Pomper, que cantó, que es una genia para mí. Es una genia, aparte es una genia. Cantó, le pedí a ella por mi parte, antes de hacer toda esta movida, pregunté a la gente si me querían acompañar primero. Le pregunté a Susie Pomper, ¿me acompañarías para el desfile? Sí, Alicia, no hay problema. Consulté con la Escuela Eira de Modelos, me dijo que sí, lo que vos quieras, Alicia, las cantidades de modelos que quieras tener a tu disposición. Una vez que tenía eso, le dije a Alejandra Palacios, y me dijo, bueno, hacelo con los demás emprendedores. Digo yo. Entonces, sí voy a hacer, pero que esté Eduardo Lazo conmigo. Esa fue Eduardo la condición. Lazo tiene la marca Pietro, que sí, también me viste, Eduardo, que son sí. Dos soles. Sí, yo voy a estar, pero quiero que estén ellos, que me acompañen y que me ayuden, porque yo sola no puedo. Entonces, fue toda una logística, una organización, una logística enorme. Ese desfile lo armamos en 3 días. Fue una locura linda, que no me arrepiento de haberla hecho. Después otra gente se prendió, la convocaron a la Pareja Nacional del Chamamé, tuvimos locutor, fue mágico. Le inviten a todos los medios, fotógrafos, todo lo que puedan, inviten. Fue Chapulmón y fue un desfile, se llenó de gente como nunca. Qué porque hermoso. Ciudad Diseño es una vidriera para todos los emprendedores. Eso es importante, el objetivo que entienda el emprendedor que va a Ciudad Diseño. Es para mostrar sus productos. Cada emprendimiento tiene una identidad de marca muy importante que cuando uno pasea se da cuenta, nota la diferencia. Por eso tenemos un perfil diferente a las demás, ferias que se hacen. ¿Sabes qué me llama mucho la atención y que está pasando y que realmente yo apoyo muchísimo? Porque se está mostrando otro tipo de sociedad. Una sociedad colaborativa, sí. Una sociedad de redes, una sociedad donde podemos realizar lo mismo, convivir y potenciarnos. Exacto. Entonces, este es el modelo de sociedad que a mí principalmente me fascina y apoyo mucho, porque tiene que ver con la esencia del ser humano, rescatar. Así es muy importante el trabajo en equipo. Exacto. Hay que valorar mucho y entendamos que no todos podemos hacer todos. Hay que llegar, nos necesitamos sí, unos a sí, otros. Es importante, aquel que dice yo puedo solo y yo puedo todo, es imposible. Te vas a cansar en un momento, porque me pasó. Entonces tenés que aprender a delegar funciones. Yo aprendí a delegar funciones, yo sé que hago cuadraditos y esto, y las demás hacen otras cosas. Yo en mi equipo de trabajo tengo personas. Yo sé que la marca Alicia Pinto es de triple impacto. Primero, porque tiene una organización. Segundo, porque es generadora de fuente de trabajo. Y tercero, porque no causa impacto al medio ambiente. Impacto negativo al medio ambiente. Eso lo sabes muy bien. Sí. Que lo trabajamos juntas. Sí, así que es importante. Qué bueno. Y estas cosas yo me voy dando cuenta de lo que es capaz la marca Alicia Pinto a través de las capacitaciones. Me capacito constantemente. El año pasado estuviste en Corrientes sí, y Emprende. Sí, exactamente. Y aprendí muchas cosas ahí. Y conocí muchos emprendimientos que no sabía que existían. Y me nutrí muchos de ellos, es muy importante. Aparte, sí. La red de contactos sí. Que uno va formando. ¿Cómo se genera? ¿Cómo nos potenciamos? ¿Cómo aprendemos a convivir? Es importante eso, que los emprendedores correntinos entendamos que si nos juntamos, nos fortalecemos. Exacto. Y en Corriente hay mucho potencial de diseñadores de todo tipo, y lo sabes muy bien. Excelentes diseñadores, excelentes talleres, excelentes personas. Solo hay que saber buscarlas y hay que preguntar.
Y si no sabe, preguntar. Exactamente. Sí, y vos también abrís la posibilidad de trabajo en productos que son también autóctonos y con materias primas de nuestra zona. Eso es muy importante. Yo siempre destaco. Los productos Alisa Pinto están hechos con los productos de Corrientes. Todo lo que es lana cruda, semi-industrializada de cooperativas de Curuzucuatiá, hiladas a manos por manos mercedeñas. O sea, yo todo el material lo compro de acá de Corrientes. Qué maravilla. Eso es lo que hago, y también tengo dos personas que trabajan para mí, que me hacen los cuadraditos, que son personas que yo rescaté de una cooperativa que no funcionó porque no entendían la idea de trabajo en equipo. Entonces rescaté a estas dos personas. Una y hoy que forman parte de tu equipo emprendedor. Forman parte de mi equipo de trabajo. Son, que es Vanessa Trauco, que ya se encarga de hacerme los cuadraditos en Bastidores Colombianos. Irene Pérez, que se encarga de hacerme los cuadrados comunes. De otra manera yo no podía estar en los programas, estar en donde estoy. ¿Qué hago yo? Les doy la lana, el bastidor lo hacemos así asado. Ellos me hacen, ya están a lista, los retiro, voy acopiando en mi casa. Cuando tengo el tiempo me siento a hacer los diseños, a diseñar. Porque yo no tengo una carpeta de diseños, yo me siento y juego con una presentación, juego con los cuadraditos así asado. Por ejemplo, esta túnica tiene una historia. Una historia que lo usó Susy de Pomper. Ella me llama un día viernes y me dice: Alice, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna túnica, algo para mí? Yo el martes canto ensaladas. A ver, ¿qué fue? Y comencé, esa es mi vida. Dice: túnica. No sé por qué hacemos eso todas las personas. Yo lo enloquezco a Pedro. Túnica, digo yo, túnica. No lo tengo, pero te puedo hacer. No, Ale, lo que tengo, te voy a hacer, le digo yo. Pásame las medidas de tu hombre, el largo que quieras. Era un día viernes. No, Ale, no, estás loca, me dices. No, estoy loca, sí, por eso te voy a hacer. Por eso te voy a hacer. Y te juro, me senté, busqué los cuadrados que tenía y comencé a armar, ¿viste? Qué maravilla. Y nunca hice la túnica, lo hice porque ella me lo pidió. Y fíjate, comencé a ver los colores, a presentar cómo quedaba, porque tenía que ir en un collar, todo. Y salió esto. Fantástico. O sea, salió, ¿viste? Y esto lo presentaste ahora en Corrientes Ciudad de Diseño. En Ciudad de Diseño también se lo presentó por primera vez en el desfile que se hizo en el... En el Teatro Vera. Teatro Vera, exactamente. Exactamente. Y que fíjate, tenemos imágenes, O sea, no vas a creer que ese día que tenía que cantar ensaladas, sí. Hizo un calor. Yo le dije, ojalá que haga un poquito vientito, ¿no? Porque te vas a, porque te vas a derretir con esto. Y fue, ¿vos sabés que las cosas pasan por algo? Me llama, Alice, no voy a usar porque me voy a cocinar. Sí, yo te entiendo, no te preocupes, no te da problema. Yo entiendo perfectamente porque me pasa, mi Dios. Lo tenía para el desfile. Sí, por algo debe ser, no te preocupes. Y cuando es lo del desfile, le pregunto a ella también: ¿quieres cantar en mi pasada y con la túnica que no pudiste usar en el Teatro Vera? Sí, Alice. La canción Corriente Soñadora. La colección se va a llamar Corriente Soñadora. Sí, mira. O sea, que se dan las cosas. Todo tiene un porqué. Por eso yo siempre digo: las cosas buenas o malas te pasan por algo. Las malas, tienes que sobreponerte y sacar lo bueno. Me han pasado cosas horribles, horribles, y yo entiendo que está bien, porque de otra manera yo no tendría esta fortaleza. Yo siempre me digo, si ya me pasaron eso, fui capaz de soportar eso, ¿qué más me puede pasar ahora? Ya no más. Ya no tengo miedo a nada, tengo 50 años. Y si digo, si a esta altura de mi vida tengo que dar explicaciones de lo que hago, ¿para qué viví tanto? O sea, no me avergüenza. La madre Teresa de Calcuta tenía una norma. Si todo lo que pasa siempre es para bien, hasta lo más difícil. Exacto. Y lo puso en práctica cuando vinieron la primera vez y le destruyeron su hogar que con tanto esfuerzo había hecho. Vos sabés que sí, y ahí te das cuenta de las personas que te rodean. Uh-huh. Ahí comenzás a entender quiénes son tus amigos. Y de todos los amigos que yo tuve en ese momento, me quedaron, de esta mano me sobran. Pero son suficientes eso. Esos amigos que estuvieron son suficientes y siguen estando conmigo. Porque a pesar de todo lo que pasó, ellos creyeron en mí. Y yo decía, el tiempo me da la razón, el tiempo me da la razón. ¿Entendés? Y el tiempo me dio la razón. Es increíble. Es más, esas personas que en su momento quisieron dañarme, les duele verme feliz. Porque yo sí, las cosas te pueden pasar, las consecuencias de lo que te pasan puede ser bueno o malo. Tu corazón se puede llenar de odio o de mucho amor. En mi caso fue todo lo contrario. Yo a esta altura de mi vida tendría que estar vengándome de ellos, nada que ver. No, estoy viviendo y soy feliz. Y le demuestro que le agradezco a ellos por lo que me hicieron pasar. Porque gracias a eso puedo ser una persona que no tiene miedo a nada.
¿Entendés? Fueron tus maestros. Eso eran mis maestros, no se dieron cuenta. Tu maestrita. Sí, no se dieron cuenta que de lo malo me transformó en una persona que puede hacer cosas buenas. ¿Entendés? Llenaron de odio mi corazón. Y yo los perdoné, le digo, yo ya los perdoné y estoy tranquila, estoy en paz. Eso es importante. Estoy en paz y estoy feliz. A veces estoy cansada, mi rostro está cansado, pero no de tristeza, solamente el cansancio físico. Pero estoy feliz. Me dicen, Alicia, te cortaste de pelo, estás más joven. No, estoy feliz. Y sí, eres feliz haciendo lo que le gusta. Yo, Ali, te digo, te agradezco de corazón que vengas a compartir esto tan importante con nosotros. Uno cuando está frente a un programa de televisión no tiene idea ni magnitud a quién va a llegar. Te pueden estar viendo 3 personas como te pueden estar viendo cientos o miles. Uno no sabe eso. Pero yo estoy segura, con todos los años de experiencia, que la gente que te vio hoy en el programa, a alguien te tocaste el corazón. Sí. Y eso es lo fundamental, eso es lo que vale. Así que yo te agradezco de corazón, sinceramente, porque viniste y compartiste tu historia, nos compartiste tus sinsabores, diciéndonos que no es fácil, pero no imposible. Exactamente. Y que marcaste un camino. Así que yo estoy muy orgullosa de vos. Yo siempre digo a la gente que tengan sueños grandes. Sueños grandes. Yo a tu lado de mi vida, desde que comencé a hacer mi plan de negocio ya en 2014, tenía sueños que me doy cuenta que los voy cumpliendo. Bien. Mi primer objetivo, me acuerdo, fue que ser conocida como marca, después vender. Y lo estoy consiguiendo. O sea, vos decís Alicia Pinto y decís una marca registrada, decís un poncho, decís lana, decís, o sea, se dice algo. Decís, o sea, Mujeres en Acción. Mujeres en Acción, exactamente. Mujeres. He formado parte de distintos grupos, sí. Mujeres en Acción. Exactamente, el grupo Mujeres en Acción también es un grupo que me llena de satisfacciones, que somos mujeres que rescatamos las técnicas ancestrales. ¿Y qué las enseñan? Enseñamos, eso es muy importante, rescatar técnicas ancestrales, enseñar y transmitir que no se pierdan. De generación en generación es importante porque se están perdiendo muchas técnicas, muchas cosas que hay que enseñarles, hay que transmitirles. Y entendamos de una vez por todas las personas que no somos dueños de las técnicas. Estas técnicas son de nuestros ancestros. Ellos lo van transmitiendo de generación en generación. Enseñen todo lo que tienen que enseñar. No se guarden secretos, porque ¿para qué? Te guardas secreto, te morís y se muere como en la tumba. Y después te hay que estar investigando y queda en el olvido. Y hay que dejar huellas. Hay que dejar algo que sepamos que estuvimos acá. Si ven un cuadradito con clavos, acá estuvo Alicia Pintos. No fui la inventora. Yo siempre digo, yo lo inventé. Yo transmito de la misma manera que lo hicieron conmigo. Les enseño los cuadraditos, la técnica y las uniones. El resto se encargan ustedes. Cuando van a mis clases, digo, ¿qué tienen que llevar? Nada. Yo les llevo, les presto toda la primera clase. Del resto me encargo yo. O sea, tienen que ir con esas ganas de aprender. Porque no quiero que compren nada. Después yo les digo qué es lo que tienen que comprar. Les enseño la técnica y las uniones. Y todo es creatividad. Yo aprendo constantemente todos los días. Investigo mucho, tengo muchas compañeras artesanas de todo el país, del norte al sur, todo, recorrí el sur, gracias a Dios también. Toda esa locura que... ¿Por qué? Yo tenía un sueño de recorrer el sur, ir al sur, y salió. O sea, ¿yo cómo me voy al sur? ¿Con quién me voy a contactar? Me llamaron artesanas de Trenquelauquen, me dijeron, Alicia, ¿querés conmigo hasta Ushuaia? ¿Cómo era? ¿Hasta Ushuaia, sí? A mortadela y mate, sí, así dice, sí. Y bueno, tenía que pensar, esa locura que tiene, sí, yo me iba a ir. O sea, ¿cómo? No sé. Me acuerdo, fue un día 28 de diciembre, me dijeron eso. Sí. Y le digo, bueno, espera, que organice mi casa. Le digo a mi esposo, mira, Horacio, le digo, mira, me invitaron para ir al sur, te le muestro a todo. Ándate si querés. Ah, ya tenía, o sea, igual me iba a ir. De todas era maneras. Un divino, sí, también. Sí, me aguanta, sí, me aguanta. A veces me deje la persona que me critica unas cosas. Por supuesto, por ahí le hago caso, por ahí no. Sí. Me encanta su espontaneidad. Sí. A veces me dice, ¿por qué esta cosa así? ¿Por qué ese agujero así? Yo le miro, ¿viste? Sí, hay veces que no entiendes el mundo del diseño, de la moda. Es más, cuando se presentó la colección de allá del Teatro Vera, que fue mágico para mí, fue fantástico esa colección. Sí, yo estuve jugando de modelo ese sí, día también. Sí, te acordás, te juro que fue un sueño ahí, algo que yo siempre soñé. Cuando salí a las pasarelas me emocioné, lloré, porque que te digan la gente, ¡Ali! Y te saluden, eso fue emocionante. Porque cambiar toda la estética de las modelos, todo,
está a la altura de esos grosos que estaban en la pasarela, es como que estás capacitada para tal cosa. Estamos viendo imágenes. Sí, en este momento fue fantástico ese desfile y lloré de la emoción. Y llegar esa noche que la gente te mande mensajitos, videos. O sea, yo en ese transcurso de dos días yo no subí ninguna imagen. Todas las imágenes se encargaron de subir el público, mis amigos, del desfile, videitos. No podía creer la repercusión que tuvo. Y yo le agradecí a la gente que me convocó porque fue mágico. Fue una noche muy... Fue como a tono. Y siguen las repercusiones. Noche mágica, noche de ensueño, noche pasarela. ¡Qué noche, Tete! Como dicen, ¿no? ¡Qué noche, Tete! Sí. Esos sueños, viste, que te lanzan, ¿no? Es decir, yo siempre digo... Y se viene otra más, el 28. Sí, sí. Yo tengo dos sueños grandes, digo. Yo digo, quiero exportar. Muy bien. Exportar. Y están las pasarelas ya de Milán, de Francia, todas esas. Ese es mi sueño. No sé si lo voy a lograr, pero este es el camino. ¿Por qué no? Estoy haciendo el camino. Estás haciendo el camino. Yo siempre digo, prefiero mil veces decir, no lo hice por tal y tal cosa, a decir, si lo hubiese hecho. Porque te ella es una maestra, realmente es una maestra, y ojalá que ustedes puedan aprovechar cada uno de los conceptos que ella desde su experiencia de vida puede compartir con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias de corazón. Y no va a ser la única vez que me vas a venir a visitar. Dale. Es más, ya te insto. Fíjate lo que te digo. Cuando vos tenés las novedades y te vas a presentar en una pasarela, venís acá y me contás todo. Ah, está perfecto. ¿Quedamos así? Dale. Gracias. Muchas gracias, Ali. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, tenemos mucho más para compartir con ustedes. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta.
Viví la experiencia Flechabús. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Bien amigos, hasta aquí llegó nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, por estar siempre allí. Es un placer poder reencontrarnos cada noche, poder charlar, poder conocer historias. Hoy la historia de una mujer común y corriente, como usted, como yo, que se animó a luchar por sus sueños. ¿Y por qué no pensar que usted también lo puede hacer? Si tiene algún sueño, si tiene algo inconcluso, si tiene ganas de hacer algo que vino postergando, por H o por B, por lo que fuera, ¿por qué no pensar que este es el momento para llevarlo adelante? Son historias que podemos compartir y son ejemplos de testimonios de gente que se animó a cumplir sus sueños. Yo me tengo que despedir, me voy hasta mañana. Como siempre, gracias a Ludovica Bautier. Muchas gracias a Brisa Espaurbano, a Vanity Perfume. Gracias al Banco de Corrientes con su tarjeta Aurus Visa. Gracias al Turismo Hotel Casinos. Gracias a Previsora del Paraná. Pero sobre todo, gracias a usted, que nos permite llegar noche a noche para compartir un ratito de su tiempo con nosotros. Será hasta mañana, Dios mediante. Buenas noches y hasta entonces.